señor segundo coordinador, don Francisco Cuipal Mendoza, señor tocador, su caracolista. De una u otra forma, como ustedes ven, estamos haciendo estos ágapes, porque de esta manera acostumbra a nuestro pueblo, va a seguir agradeciéndose. En esta festividad, señores y señores, tenemos la participación de todas las instituciones. Este año es el primer año que estamos coordinando con los pueblos vecinos y, por qué no, de los distritos y de la capital de Lima. Desde el año 1965 se funda ya no como ya indígena, sino como comunidad campesina, al anexo de Cuemar. Y ahí se crea la fiesta patronal del Padre Eterno. Ave que hay acá en el pueblo, y es el zorzal. Cuando va a llover ya se prepara la lluvia, vienen las nubes, se va donde un riachuelo, se reúne, baja, y son varios, no es uno solo. Baja de un árbol, baja, recoge el agua con el pico, recoge y él bota por todos los lados. Los demás bajan y se sacuden las alas, mejor dicho, se meten en un baño. Y ya eso es porque va a llover. Si ves eso acá en Cuemal es porque va a llover, seguro que va a llover. A ese animal nosotros representamos, y es el zorzal, que más conocido como el chuquiaj, como es el nombre mayormente quechua, ¿no? Chuquiaj es una danza que los danzantes le ponen un cantarito de agua, ¿ya? Un cantarito de agua, y los danzantes representan al animalito, y la flauta al silbido del pájaro, que se llama chuquiaj. Acá hay pajaritos negros. Entonces, a él lo remedan, se puede decir, lo imitan. Para la lluvia comienzan a hacer sus salitas así, pues no, se baña, ¿no? El uno lo daña, el otro, se pelean, cosas. Así se hacen los danzantes. A eso imitan los danzantes. Uno comienza, recoge el agua, lo pone a la boca y no debe utilizar la mano. Solamente se agacha y con el pico lo levanta el agua. Y nosotros nos agachamos, no utilizamos la mano, nos ponemos de rodillas, recogemos con la boca. Luego depositamos de nuevo en el lugar, guardamos el agua en la boca y soplamos.
abuelito era el tocador de la costumbre de las danzas del pueblo. Él fue nuestro maestro, el que nos enseñó la danza, a mí y a mi primo. De 5 años era aficionado. Era un chiquillo que me gustaba ir a ver las danzas, ir a las fiestas, a las costumbres, tan solo por ir a ver a los danzantes que danzaban. En esos tiempos, don Luciano Grandes, mi abuelito el tocador, y siempre les tenía como líderes acá. Iba siempre a verlos, cómo danzaban. Y así mirando nomás, aprendí a danzar. Comienza la velación, en una imagen de una fiesta patronal religiosa. Comienza la velación, al inicio es una tonada que se llama el coplas, donde los danzantes cantan su dicho y tienen varias partes eso. Formamos el paso y el canto. El canto, el uno comienza, el otro danzante se acopla al que el otro canta. Le debe ayudar para que salga más fuerte el canto. Y va igual el sonido del tambor con el caracol. Tonada de coplas tiene, como digo, sus partes. Primero entra una tonada a los dichos, ida y vuelta, porque se arrodillen. ¿Ya? Termino eso, entonces da otro compás ya. A las finales, como salida, una tonada que se llama cortesía. Ahí terminó. En las fiestas, mayormente, el chuquiaj se vive al amanecer. El mayordomo, si es un comité organizador, le dice acá termina la velación. Y entonces la gente, el público pide, terminemos la velación con un chuquiaj. Siempre es así, la velación con un chuquiaj.
ponen traen el depósito, el cántaro y el pate que le llaman acá, es un depósito como un vaso. Ya el mayordomo o el presidente de la comunidad ya debe tenerlo listo. Siempre es al amanecer. Eso es para despedir ya la velación. La procesión comienza cuando la imagen sale o el santo sale de la iglesia o de la casa del mayordomo. El quien sale primero es el danzante, el tocador y el que toca el caracol salen. Ellos son los primeros que salen con una cortesía, le llaman un paso a la cortesía, que es corrido, un seguido, y a ese paso del bombo se acopla las chacapas y es corrido, y ahí utiliza el tocador la antara, que se pasea por toda la procesión con una antara. Bueno, para mí por lo menos es una felicidad, una alegría, y hacerlo más que todo después de tiempos. Y bueno, a través de la costumbre de mi pueblo me siento muy orgulloso, y hacerlo con los jóvenes de acá y cultivar el arte que es, ¿no? Y que nos reconoció a nivel nacional con la danza del Chuquiá. Yo creo que más adelante y al futuro va a tener un progreso eficiente, ¿no? Para el pueblo de Cuemal y para todo el departamento de Amazonas, que ya lo representó en varias oportunidades y en otras localidades.
que ellos participan siempre en todas las fiestas patronales, son las que presiden ellos. Nosotros lo conocemos acá con el nombre de danzantes. Dejarlo a Gualamita sin sus danzantes es pues no rendirle el homenaje, ¿no? Porque esto es de nuestro vecino anexo que es Cuemal, entonces obligatoriamente, sin, obvia el presidente, para eso están las secretarías, ¿no? Para decirle, señor, se ha olvidado, hay que traerlo. Los que contratan al danzante es el presidente, ¿no? El presidente solicita toda la... tenemos que ir a la localidad de Cuemal a conversar con el agente municipal. El agente municipal ya nos trae a los danzantes, a todo ello, ¿no? Es la otra camada ya, pues, y los grandes ya van quitando si lo entran lo más, pues. Al contrario, ahora estoy bien feliz y orgulloso de ya me voy con la mente de que debemos ensayar lo más pronto posible en todas cosas, que en la otra asistencia que tengamos, ellos ya pueden danza ya, como dijo, representando a los mayores ya. Es mi emoción, si no enseño a nadie, entonces nada soy, y mi meta es que siga la mente, aunque muero, pero que siga, diga, tal fulano me enseñó. Y queda como historia, ¿sí o no? Yo desde muy niño era aficionado a la danza, pues, y donde se iban mis primos, así, tenía primos que danza, yo me iba y metía ahí para aprender a danzar. Uno se siente feliz por participar en las fiestas, que bailen, que practiquen, pues, para que nuestra cultura no se quede atrás.